podemos hacer su obligación. Resolve. Debo buscar o 60% da débeda nominal acumulada pola República Federal Alemana. E concédenlle unha moratoria de 5 anos. Artículo 53 ou 52. E ademais, un aprazamento de 30 anos para o reembolso. Instituen así mesmo unha cláusula de desenvolvemento pola que se autoriza ao país a non consagrar ao servicio da débeda máis dunha vixésima parte dos ingresos das súas exportacións. Europa fai, nese momento, o contrario do que fixera cando o Tratado de Versalles de 1919, no momento da Guerra Mundial, primeira, é que provocara toda a catástrofe social, económica e política alemana nos anos 20 desembocara no resistible ascensión de Arturo Witt en términos de Bertolt Brecht, por lo tanto de Adolfo Hitler y Company. Agora faixe o contrario e desa maneira sentanse as bases do desenvolvemento da Alemania Occidental da posguerra. Bueno, agora ao revés, agora exactamente ao revés, agora aplícase Versalles a toda a Europa do Sur. E os programas de rescate dos países de Europa Meridional fracasaron, generando uns pozos sin fondo que supostamente terían que encher os contribuyentes. Nunca foi tan urxente chegar a unha solución global, colectiva e definitiva do problema de débeda e non se entendería que se escamotease un objetivo así só para garantir a reelección de Angela Merkel como canceler da Alemania reunificada. Nesas condicións, a idea avanzada por Siriza dunha conferencia europea sobre a débeda conforme ao modelo da conferencia de Londres sobre a débeda alemana do 53 representa, nos entender, a única solución realista e beneficiosa para todos, unha resposta global á crise do crédito e á constatación do fracaso das políticas postas por Europa. Estas citas, isto é un artigo da Case de la de Conta, por última para polido, no concreto, de Alexis Tsipras, naturalmente. Talón, digamos, de Siriza. Por que? Porque hai que ir ás orixes da situación que estamos neste Parlamento. O que acaba de decir o compañero Carlos Emérito, de por que levamos un mes nun traballo inútil, absolutamente, perfectamente inútil, do punto de vista parlamentario. Porque a reacción dos poderes establecidos, dos gobernos, apoiados en maiorías, iso sí, da aritmética electoral, bueno, pois o que fan é absolutamente encastrarse nunhas liñas de actuación que son simplemente aí marcadas por aqueles poderes que determinan esta barbaridade que estamos a padecer actualmente. E cal é a diferencia entre 1953 2012, 2013 xa. Por que no 53 se fixo aquello? Primeiro, porque había que reconstruir Europa. Segundo, porque está no marco dos acordos de Bretton Woods, colocando no novo sistema establecido a nivel internacional por institucións como o Fondo Monetario, cando foi instituído por o que foi. Cando o Fondo Monetario era o Fondo Monetario, como decía Castelo de Risco, cando o Risco era alguén, pois isto, cando o Fondo Monetario era alguén, ou como, evidentemente, toda a regulación, toda a regulación do sistema de pactos internacionales establecido para impedir as barbaridades que ocorreron a partir da desautorización de todo o sistema feita por Nixon, no 71, cando unilateralmente dinamita o patrón divisa ouro, o dólar como patrón divisa ouro para convertirlo en un patrón divisa sin máis que permite todo o que logo fez. Bueno, en toda consecuencia que estamos nun sistema no que o único que se fai é decir todo ao servicio do capital financiero agora, porque daquela había ese contexto, agora é un contexto completamente diferente. Por que? Porque entre medias, dentro da fracción do capital, o industrial, o capital productivo, o capital que se invirte na economía real, o comercial, que opera na circulación, e o capital diñeiro do capital bancario, do capital financiero, que circula no mercado financiero, a hexemonía cobrou da comercio dos anos 80 absolutamente ao capital de forma de ninguén. E someteu incluso ao capital industrial. Eu, por razón simplemente de dade, por
he estado en este Parlamento durante los decenios, bueno, el 85 de 2001, vélome perfectamente durante el gobierno tripartito, 87, 89, a comisión no permanente que se estableciera en esta Cámara para analizar las posibilidades y las perspectivas de la reindustrialización de Galicia. Y donde se hizo una ronda de comparecencias de todos los grupos empresariales. Y donde ya los grupos empresariales de la capital industrial denunciaban la supeditación cada vez presente que estaba respecto al capital bancario. Pero no cualquier grupo, pequeñito. A unión de transformadores, los conserveiros, a las industrias punteras, como por ejemplo el complejo industrial de la ley. Y todo eso continuó, y resulta que las políticas en vez de hacerse para reverter la situación, lo que hicieron fue hipotecadas absolutamente. Entonces, aquí estamos. Una situación en la que de poco vale que hagamos enmiendas racionales, porque aquí no se está a debater el uso de la razón, sino el uso de la aritmética do voto, predeterminadas las decisiones que se van a adoptar a lo largo de un aparente debate parlamentario. Podríamos decir que aquí habría dos comportamientos de voto, ¿no? Sí y no, sino sí igual. O green o home. Como ven saben, se escucha, señorías, de origen do alcume de gringo para los yanquis en Latinoamérica, especialmente en comienzo en México. Y a consecuencia es que los parlamentos, y este, en concreto de Galicia, acaban siendo vistos por la ciudadanía de una forma que vos también recurrir a una cita o a lectura de un alto de texto para no inventarlo, porque invento muy bien, inventen ellos. No me extraña que el conjunto de movimientos previos enderezados a una votación fiquen sometidos a operativo de aritmética parlamentaria. Ese binomio de apariencia inocuo enuncia en realidad la dinámica existente en la casa donde mora la soberanía popular. Por una banda, los aspectos combinatorios que como si se tratase un juego matemático se fan presentes, igual que si estivésemos a tratar el resultado de un encuentro adomado de dos elecciones que debetesen por el juego de ataque o resultado final de la dita aritmética había expresado por dos números, 41-34, por ponernos un caso. Y por otra esencia de la bandita actividad, básicamente un simple reconto, una simple reducción a subordinación de idea o número. De tal manera que en esa aritmética parlamentar o pensamiento, a razón, a cualidades fican proscritas perante a cantidad. De esa forma, dinamita esa propia noción de verdade que consiste o debe consistir nunha aseveración cuya fortaleza é independente do número de personas que afirme. Dicir, no interior dunha xeometría non euclidiana que por un punto exterior unha recta pode se trazar infinitas paralelas é verdade ou non independente do número de personas que defenden esa idea. Por decirlo con otras palabras, todo consenso no es indicio de verdad. La ciudadanía sabe que no valen razones en los parlamentos, sino simplemente en mayorías numéricas. Y lo que se conoce como rolete parlamentar va a ser al cabo y al resto quien dictamine o quien dinamite las leyes que dicha institución proclama, porque en resumo, el parlamentarismo fica reducido a actividad de contable del Estado. Pero ante esta situación, comprenderáse que al ser en sobrecho sus argumentos, son también los supuestos debates que en la Cámara se celebran. Puedes así decir que en grande medida dicha actividad era enmarcada por las características de un show, cuyo resultado es conocido desde el principio, como si protagonizase un tafurro Mississippi. Se cadra este carácter lúdico, véndalo por la frase que se asigna a esa actividad, show parlamentar, ciertamente, para quien emplea esa frase a su actividad debe ser un show. Nos defendimos a lo largo del proceso de tramitación de los... Si quieren digo yo sobre todo, pero es mejor que vayan a asumir los temas seguros. Nos defendimos a lo largo de todo este proceso de tramitación conxuntos de enmiendas perfectamente razonables, que además no, moitas responden a la lógica de lo que ustedes pretenden decir. Por ejemplo, salariales, retribuciones, no voy a insistir. Ingresos no financieros, porque ustedes incurren en una contradicción absolutamente insuperable. Ustedes democan servicios a los ciudadanos por falla de ingresos, por austeridad. En deberes a utilizar los resortes legales para aumentar los ingresos. Expliquen eso. Expliquen eso. Pues néganse
ha aumentado los ingresos, cuántos ingresos habría que aumentar a costa de que tengan más ingresos. Y eso no se puede hacer, porque hay que hacer una redistribución al revés. ¿Eh? Aquí por lo menos es lo mejor, parece que sí, una vez. Pero lo mejor al revés. Aquí róbase a los probes, o poco que les queda, para engordar más a los ricos. Es como botar margaridas a los coches. También se negan a déficit, un déficit utilizado con racionalidad para una política macroeconómica anticíclica. Y también se negan al control, en serio, por ejemplo, a establecer, enmienda nuestra 30, control interno por intervención como obligatorio, por ejemplo, en los ERCAS, que no ocurran los escándalos que siguen ocurriendo. Ustedes van a acabar. Van a acabar. O bien, destruyendo definitivamente este país. Y entonces, cuspirando sobre su tumba, todas las ideas mineras a lo largo de la historia. O acabarán, efectivamente, saliendo por piernas, porque ustedes no acabarán.